Fighters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy 4 y ayer derrotamos por fin al Dr. Lugae y ahora deberíamos ir a salvar a los enanos. Lo que pasa, ¿vale? Que exactamente no sé muy bien qué hacer. Porque no sé si querían que fuera en plan a por ellos. O sea, en plan, ayudar a los enanos o que siguiera la Torre de Babil. Ahora mismo no tengo ni idea, así que no sé si volver al lugar del enfrentamiento con el Dr. Lugae o ir a ver si habría una puerta que había cerrada con esa llave que me han dado. No tengo ni idea, así que lo que voy a hacer va a ser ir directamente a por la puerta. Vamos a ver si se puede abrir, y si no se puede abrir, pues ya volvemos a... ayudar a los enanos. Ahora también espero que no se vuelva a quedar pillado el este. Lo que sí voy a hacer, ahora que lo pienso, es volver a subir la velocidad de combate. Vale, para que vaya otra vez más rápido, porque si no, estos combates así de entre medias van a ser una puñetera tortura. Así que vamos a ver si se abre la puerta. Y si no, pues volvemos otra vez con el Dr. Lugae, o sea, donde nos hemos enfrentado. Vamos a ver si esta puerta se abre ahora. No, pero no, mejor no. Tú vas solo a rezar. Y tú, si acaso... a todos. Venga, va. A la mierda. Vale, pues espero que él se los cargue, ¿o no? Vale. Así he evitado que Rosa use, que Rydia use el Piro más más. Que para un enemigo solo es demasiado. Vale. Ok, vale, pues era aquí a donde había que ir. Venga, alejaos de los cañones. Ah, ¿cómo habéis entrado aquí? Matadlos. Que si sois unos duendes de mierda. ¿Qué me estáis contando? ¿Cómo? ¡Ea! El nivel de Rosa aumentado, así que guay. Mejor. Venga, ala. No, no nos detendréis. Pero si se hemos matado. ¿Cojones? ¡Ja, ja, ja! ¡El uniforme de tener los cañones! ¡Oh, no! ¿No podemos hacer nada? ¿Qué cojones han hecho? It's too dangerous. I will take care of things in here. The rest of you, get out. Are you mad? It's too late, Jan. Forgive me. ¿Eh? ¡Young! ¿Y qué? ¡Young! ¿Qué va a hacer Young? If you should see my wife again, tell her to live enough for us both. Don't be a fool. Open the door. Young! Please, Young! Don't throw your life away! Young! It has been an honor fighting with all of you. Open the door, Young! ¿Pero qué pasa en este juego que todo el mundo muere? ¿Tela, palo ni poro para Yang? No entiendo nada. ¡Yang! Esta añade y no se puede abrir. Pues vaya. Supongo que ahora tendremos que volver a seguir por donde la otra vez. Bueno, ahora somos menos. Venga. Acabaremos con el huevo antes. Vamos, muérete. ¡Coño!
Vale, al menos lo hemos cegado. ¿Tienes Libra tú? Sí, venga, usa el Libra, anda. A ver si vemos a qué es vulnerable. Vale, debilidades nada, etan nada. Pues venga, pues un hielito. Bueno, aunque le queda. Le queda muy poca vida, ¿no? Al principio muere ya. Vale. Hostia puta con el. Nivel de caña y el nivel de decir. Vale, perfecto. Vamos a curar. Puta madre, el dragón ese. Era fuerte, ¿eh? Ah, como tampoco hemos gastado mucho PM, vamos a continuar directamente a ver qué pasa. Pues no sé si tendré que usar el este de escapatoria para salir de aquí. Ah, lo veré. Vale. Pues venga, vamos a continuar. Nivel de Ridge aumenta, mejor. Vale, por ahí hay un sitio que igual podemos acceder de manera secreta. No, ¿verdad? Vale, por aquí no hay nada, ¿no? No. Parece un teleportador, pero no funciona. ¡Vaya mierda! Entonces, ¿sí nos tenemos que ir? Espera, a ver, vamos a ver qué pasa. Voy a hacer una cosa. Yang y los enanos, todos con nosotros. No tengo ni puñetera idea de qué hay que hacer, ¿eh? ¿Has dejado algún sitio sin explorar? No creo, ¿no? Pues hala. Tiene que ir desde algún sitio a ese sitio, ¿eh? Oh, claro, obviamente, ¿sabes? Voy a probar a ir. Si no por el otro lado, a ver qué pasa. Todos, ahí está. Uno menos. Ahí está. No, ahora tenía que ir por aquí. Al menos ese ya está detenido, así que. Porque va a morir ahora, si no me daba igual enfrentarme a después que. Ah, chaval, muérete ya.
Y seguimos. Nivel de rosa aumenta. Y como siempre se queda puto pillado el juego, tío. Bueno, casters, como el vídeo anterior, no sé qué le pasa que se queda pillado. Así que hasta que lo resuelva, seguiré grabando así. Cuando se pille, pues cortaré y ya está. Lo bueno que tiene es que el juego como que se queda justo en el lugar en el que me quedaba cuando se pilló. Así que simplemente tengo que volver a reiniciar y ya está. Solo veréis un pequeño corte y ya está. Así que bueno, quitando esto de lado, vamos a salir de la torre. Y a ver qué pasa. Ya que estamos aquí, pues voy a bajar así directamente, ¿vale? Pero... vale, aquí era cofre, vale. Vale. Es que no sé ahora mismo por cuál tengo que bajar. Creo que esto eran cofres también, ¿eh? Sí. Así que tiene que ser por los de la izquierda. Lo voy a bajar a pata porque así además entrenamos un poquito. Venga, va. Analizamos. Y a ver, ¿a qué es débil? A hielo, pues. Vale, ya está. Hasta el final. Así. Adiós. Sí, voy a curarlos. Por si las moscas. Vale, más o menos se suele quedar pillado cada 10 minutos. Así que ahora mismo vamos a tener una pequeña ventana de tranquilidad de 8 minutos todavía. A ver si era por aquí. Sí, era por aquí. Y me da a mí que por aquí no era, que era por el otro lado, ¿verdad? Ah, ¿ves? No. Es por esta puertecita de aquí. Vale, creo que era por la de arriba. Venga. A ver quién llega primero. Creo que Rosa. Justo a tiempo para curarnos. Sí. ¿Ya yo? ¡Ea! ¡Ea! ¡Apaño! Tirando para adelante. Creo que era por aquí, por donde había que... volver. Vale, en S13, sí. Por aquí ya está el final. Y ya salimos de la torre. Sois muy entrometidos. Golbez, cuando el gato no está, los ratones bailan. Pero eso se va a acabar. Me temo que ha llegado la hora de la despedida. Adiós. ¡Hostia! Vale, el barco volador viene por mí. El Enterprise. Míralo. ¿Qué tal, Sid? Ahora, se va Yang y ahora entra Sid, ¿no? Qué poco ha faltado. ¿Y Yang? Se ha sacrificado para destruir los cañones de la torre. Otro buen hombre que nos abandona. La verdad es que sí, me cago en la puta. Aquí muere Tokiki. ¿Quién es esta? Esta es Ridia, una superviviente de Mist. ¡Oh no! ¡Creo que nos han seguido! ¡Vamos, tira, Cid! ¿Podemos darles esquinazo? Esta es la nave más rápida que tenemos. Han debido de mejorar las alas rojas. Nos va a alcanzar, sí.
Qué guapo, ¿no? Once you reach the surface, I'll seal off that hole for good with this. No, not you too. Es que sí, aquí muere todo el mundo hoy. ¿Qué cojones pasa? I was hoping I'd get to see your kid someday, but well, someone's got to keep young company. You get yourself back to Valor. Talk to my boy there. But Sid, you'll die. And so young too. Vale. La madre que lo parió. Mi primer y último vuelo sin motor. Vale, este sí que no sobrevive, ¿eh? Este está claro que está muerto para siempre. Su puta madre. Sid. One after another. Rushing to die like fools. La verdad es que sí, o sea. We go to Baron for Sid. Bueno, pues nada. Ha dicho que volviéramos a Baronia, así que. A Baronia que volvemos. Todavía no llevamos mucho tiempo, así que. Vamos a ver qué pasa. ¿O ha dicho Baronia o Castillo de Baronia? Ahora estoy un poco confuso. Ha dicho Baronia, ¿no? Voy a probar a ir al pueblo primero. Vamos primero al pueblo, luego vamos a... A ver, tú eres el anciano, ¿no? Sí. Vale, la casa de Cid era esta, ¿vale? Seguro vas a donde yo me sé, enredando con esa nave como un niño con un juguete nuevo. Si supieras qué le ha pasado al pobre hombre. Vale, pues entonces aquí no va a estar. No, aquí va a ser que no. Aunque ya que estoy aquí en la tienda, podría comprar algunos objetillos. Pociones no, pero como todas las veces. No, tampoco es que me falte un poco de todo. Pues estoy bastante viendo objetos. Mejor de lo que me pensaba. Vale, hierba del eco, beso de doncella por si acaso le vamos a comprar. Pan de mon de gnomo igual. Hostia, es que estos son muy caros, tío. Nah, lo voy a dejar. Más adelante igual lo utilizo, pero ahora mismo no. Vale, vamos al castillo entonces. La cosa es dónde cojones estarán ahora los chicos, es decir. Vamos a empezar por el trono, que lo dudo mucho que esté aquí, pero bueno. Vale, paron y poron. Hay un objeto que puedo usar, por lo visto, para reanimarlos, así que... Ya está, ¿no? Se quedó pillado. Bueno, como os he dicho antes, se queda pillado, pero por suerte puedo volver justo en el momento en el que estaba, así que... Vamos a seguir investigando el castillo, a ver si encontramos ya a los puñeteros estos. No, por aquí no van a estar. A ver. Monstruos vía rey, no me deje engañar. Todavía tengo tanto que aprender. Pues sí, la verdad. Hostia, ¿aquí hay una puerta secreta? Ah, no. Me parecía. Cerdo. No me jodas. Me curas, ¿no? Ah, vale. Entonces haciendo que decía los libros, el antiguo hechizo de metido era más que una no era más que una leyenda. Pues muy bien, machotes. Ahí os quedáis.
Vamos a ver si está por aquí. Creo que estaban en la parte de la izquierda de la, de las torres. Yo los he visto varias veces por aquí. Vale, no. Estas son las mazmorras, así que aquí no van a estar. Esta es la habitación de Cecil, así que aquí no van a estar tampoco. Vale, estas son las alas rojas, no son... Joder. Van a estar en la otra parte ahora. Parece ser. Vamos a verlo. Aquí. Es que no me acuerdo. La otra vez cuando usé lo del castillo. O sea, lo del castillo, lo de. Lo de coger la aeronave, no sé por dónde lo hizo. No me acuerdo. Vale, esto era para los cofres esos de ahí, que ya los cogí, así que no me interesa. ¡Ah! Aquí están los técnicos. Cecil, el oficial ingeniero nos dijo que vendrías. Nos pidió que mandáramos un gancho y lo fijáramos al Enterprise. Serán solo unos minutos. Vale. Nada, sí, sí. Ya está, ¿no? Uy, se parece a Cid en la boca, tío. Qué asco. Al menos Cid tenía barba, le quedaba mejor. Ya está, ahora puedes acoplar el aerodeslizador a la Enterprise. Sitúa el Enterprise en el aerodeslizador y pulsa para levantarlo, para soltarlo, vuelve para pulsar. Ahora podrás llegar a la cueva de Bland, que se encuentra cerca de la Torre de Babil, ¿verdad? Ah, vale. Posa el aerodeslizador sobre el terreno firme y usarlo para atravesar los bajíos. Muchas gracias, pero Cid es increíble, ya lo sé. Un tío no para de trabajar, es un culo inquieto. Yo creo que sería capaz de seguir trabajando hasta después de muerto. No hay quien lo pare. Bueno, será mejor que vuelva al Tajo. Todavía nos queda mucho por hacer hoy. Buena suerte. Vale, el deslizador es esta cosa que ahora veréis, ¿vale? Esto de aquí. ¿Eh? Ya tenemos que ir a la cueva de Bland, que creo que sé también dónde está. Creo, no estoy seguro, ¿vale? A ver, el castillo de Bland está abajo a la izquierda, ¿vale? Que por eso tengo el mapa puesto. Entonces, supongo que desde allí ha dicho algo sobre unos bajíos, ¿vale? Este es el castillo. Aquí está la Torre de Babil. Aquí hay una ciudad por arriba, ¿no? Ya ha dicho que podríamos atravesar... ¡Ah! Va a ser esta cueva. ¿Verdad? Vale. Bueno, pues adelante. Vamos a ir explorando un poquito por aquí a ver qué nos encontramos. Vale, un Goblin. Esto ya es poca cosa para nosotros. Hala, paradito. Vale. Maza de Gaia, sí, ¿para qué me va a servir ya la maza de Gaia? Si está muerto, sí.
antes de volver, vamos a ver qué hay por aquí. Por lo visto, aún quedaba cueva por explorar, ¿eh? Hostia puta. Ataque sorpresa, venga, va. Hala, llévate la primera. Venga, ahora tú, llévate otra. A la mierda. Hostia, 5.000 le quitó. Venga. Ya solo queda el esqueletito. Venga, va. Vamos a ver qué hay en el cofre que tenemos justo ahí delante. Vale, ha aprendido Petra. Muy bien. Colmillo vampírico. Interesante. Vale, tenemos que ir por el agua. Mapa. Mapa completado. Tres licores de Baco. Vale. Un shuriken. Y una panacea. Vale. Y ya está, ¿no? Ahora tenemos que ir abajo otra vez donde nos hemos quedado. ¡Toma, hostia! ¡Hala! Y aquí me ha parado. Me va a salir otra maza de galla, ¿no? Casi como si lo viera venir. Menos mal que se pueden vender bastante bien. Venga, va. Ahí, atacar. Hala. Toma, hostia. Ahí está, venga, va. Perfecto. Por aquí. Imagino ya que si llegamos al final de la cueva, no sé si habrá jefe o habrá otra cosa, pero lo que está claro es que en cuanto lleguemos ahí, dejaremos el vídeo por ahí. Guantes gigantes. ¿Qué son esos guantes gigantes? Pues te los vas a equipar. Vas a pegar super hiper mega hostias ya, ¿eh? A esta altura. Vale, aquí. Ah, que esto es un pueblo. Ah, sois hombres, no monstruos. ¿Qué te esperabas? Somos de Blan, un pueblo orgulloso. Nos echaron de nuestro castillo y nos hemos instalado aquí. A ver. La posada, ¿cuánto me vas a cobrar? Te dan por culo. Lo de la tienda de objetos. Vale, de esto. ¡Mazo! Cura el estado de Minimalia. Pues venga, vamos a comprar unos 20. De ración para el estado cerdo. Vale, pues también. Hasta 20. Cruz. Vale, también. Eso. Así ya. ¿Y tienen panaceas por aquí? No, ¿no? Vale, pues ya está. A ver. Aquí más puertas. Es que antes de entrar a las de allí, pues nos refugiamos aquí. Los víveres se agotarán pronto, no podemos quedarnos aquí indefinidamente. Y ya está, ya es que ya sabía yo que esto iba a ser raro, que llevásemos más de 10 minutos sin que se pillara. Bueno, pues nada. Lo dicho, continuamos. ¿De dónde vendrán todos estos monstruos? Ningún ninjutsu nos ha servido de nada. A ver, toda la peña que haya por aquí, ¿no? Nuestro príncipe va a pagar a nuestros enemigos por lo que han hecho. Mi pobre niño. Esto puede ser el fin de la antigua tradición de niñas de Blan. Pero ahora que el príncipe no estuviera y vinieron a por el rey y la reina.
pensaba que habría alguna tienda o algo. A ver, al principio salía a vigilar el paso, pero hace mucho tiempo que no ha vuelto. Esta cueva lleva a la Torre de Babil, la fortaleza de Rubicante. Así que volvemos a la Torre de Babil. A ver qué hay tras esta puerta, que es por la que no he entrado. Armas y armaduras. Hostia. Bastón destructor. No. Sable gélido, lanza gélida, kunai. Por si acaso lo voy a comprar. De esto ya tengo uno. Arco asesino ya tengo. Flechas veneno, no tengo. Shuriken, arma arrojadiza. Por si acaso, vamos a comprar unas pocas porque creo que esto, si es arma arrojadiza, sí se podrá lanzar, ¿no? Venga, 5 más. Hala. Y armaduras, a ver qué hay. Escudo gélido, el cual ya vería. Túnica negra. La voy a comprar, pero por ver qué hace. Pero estos dos ya, con lo que ya llevan, ya irían bastante guays. Porque ahora están defendidos contra fuego y contra hielo. De la otra manera solo estarán defendidos contra fuego y paso. Pues nada, solo nos queda seguir por aquí. Éter, vale. Tienda de lona. Al principio ha partido, se ha ido a la torre él solo. Qué valiente por su parte, ¿no? Vale. ¿Contraatacas? No contraataca este tipo de ataques. Puma. Puma, ala. Hostia, menudas hostias pega, ¿eh? Mala. Vamos a ver. Por favor, detened al príncipe. Bueno, pensaba yo que habría algo, pero no. Hay una mierda. Joder, Ceci, te los has cargado tú solito a los tres. muy bien, me gusta. Vale, creo que este de aquí nos va a llevar a la otra parte, vale. Ultra poción, cabaña, ultra poción. Y seguimos bajando, hostia, aquí hay de todo, ¿eh? Ojito, ojito, que aquí hay de todo. A ver si esto lo abrimos y nos sale un super dragón como la otra vez. Ah, pues no. La primera vez que lo hacemos sin eliminarlo. Curioso. Seda de araña. La de cofres que hay por aquí hoy. Nada, yo voy a intentar cargármelo. Que vaya a ser que lo que salga de aquí nos pueda destrozar, ¿sabes? Vale. Cola de fénix. Cola de fénix. Reloj de plata. Joder, me da apuro de que ese sitio no sea completado, ¿sabes? Pero es que yo creo que ahí está muy
Bien escondido, ¿no? Que jope, me da por culo no poder coger ese maldito cofre. Voy a esperar a subir arriba a coger los demás y luego veo si puedo hacer algo o no. Y lo acabarán matando. Ah, vale, no. Chorridia. No, pues parece ser que no, que aquí hay algo raro. Venga, va. Aquí la habilidad esta de la patada de Yang hubiera venido de putísima madre. Y se quedó pillado, como de costumbre. Bueno, castes, pues como veis, seguimos. A ver qué más encontramos ahora. Otro shuriken. Y creo que no debíamos haber... No estamos... Vale. Vale. Ahí están. Vale. Ahí acabo de pillar Infragantis, a Rubicante y al Príncipe. Pues... Ahora veremos qué pasa, ¿vale? Pero antes... Vamos a entrar aquí. Aquí un tesoro. Hoja sangrienta emboscada. Vale. Vaya. Pensaba yo que iba a ser un combate más difícil, pero va a ser que no. Ahora tengo que equipar, tengo que mirar esa espada sangrienta a ver qué es lo que hace, ¿vale? Uno menos. Nada. Toma hostia. Toma hostia más. No, mira. Ha muerto antes de que llegue Caín del salto. Venga, va. ¿Y esto? Bueno, espera. Vamos a ver qué hace la espada sangrienta. Vale, pues es una puta mierda. Tal cual. Así que vámonos
a coger. Venga, tienda de lona. Yo creo que con tienda de lona va a ser suficiente. Porque tampoco es que estén muy tocados de PM, así que... Y por si las flies... voy a grabar aquí. Venga, vamos a bajar. Vamos a coger el tesoro que había aquí. Aguja de oro. Y quiero... Es que quiero ir a la otra parte, así que... Yo lo siento mucho, pero hay que llegar allí. Ahora, ¿cómo coger esos puñeteros tesoros? Es algo que... me toca mucho las narices. Mira, paso. Vale, ¿no podéis huir de un puto huevo? Pues nada, no huyáis, no huyáis. Lo matáis y listo. No pasa nada. Vale, pues vamos a ir por ahí arriba. Ahí está, joven. No, Rosa pega fuerte, Rosa pega bastante fuerte. Alma de boom. Vale, no queda más narices ya. Vale, porque ese sí está oculto. O sea, ese sí se puede llegar. El que me toca las narices a mí es el otro. Que a ver si se puede desde aquí. No sabes lo que has hecho, chaval. Venga, va. Nos están quedando chetadísimos, a esto con la tontería. Sabía yo. Mapa de Bland, primer pasadizo completado. ¡Ah! Sabía yo que había algo aquí escondido. ¿Cómo, hostia? Ahora, paralízate. Ahora. Apañaos. Ya aquí está el tesorito. Y me da a mí que este... Hay otro pasadizo por ahí que me hace llegar a los otros dos tesoros. Vale, tengo que encontrar el pasadizo del otro, Bueno. Es que... podría ser...
Bueno, va. Nada, ¿no? No. Bueno, al menos me contento con que he completado el mapa, así que... Maza de Mitrilo. Llevo una colección de mazas en este... últimamente. Venga, va. Sabía yo que había un pasadizo. Y dos elixires encima, ¿sabes? Como para encima perdérselos. Joder. Vale, ya me quedo contento. Vamos a acabar con él antes de que eclosione. Ahí está. Y en 0, me da a mí que se va a volver a pillar, Si no va a ser después de este combate, ya lo veréis. Porque estamos llegando a los 10 minutos. Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. Qué raro. Bueno, vamos a ver así, a ver cómo luchan así. No los voy a cambiar. Hostia. Demasiado tiempo estaba pasando. Bueno, pues ya está. Vamos a seguir. Esto significa que ahora tenemos 10 minutos de calma antes de que se vuelva a pillar el juego. Espero que después de este vídeo sepa el por qué pasa esto y lo pueda solucionar, porque joder, parece que tengo que reiniciar cada 10 minutos. Bueno, ahora ya podemos seguir. ¿Me ha dejado ese cofre sin abrir? Le dan por culo. Ya lo cogeré si puedo fuera de grabación. Venga. Una lamia. Venga, va. Vale. Pues vale. Así que las arpa de Lamia. Vale. Cueva de Adán, segundo pasadizo completado. 3 engaños. ¿Solo 3? ¿Solo puedo mentir 3 veces? A ver, Rubicante, por fin te encuentro. Tengo el placer de conocerte. ¿Por qué? Soy Edge, el príncipe de Blan. Vale. Eblan, me temo que no sé de qué me hablas. Entonces te ayudaré a hacer memoria. 1500 de vida tienes, solamente. Piro. Candela.
Lamentable. Ahora te mostraré el verdadero fuego. Infierno. Ouch. Maldito, tu fuerza casi es igual que tu orgullo, pero ninguno de los dos basta para enfrentarse a mí. Vuelve cuando hayas mejorado un poco. Estaré encantado de enfrentarme a ti. Tú, vuelve aquí. ¿Estás bien? Ha perdido. Se ha escapado. Claro que no estoy bien. Nosotros también hemos venido en busca de Rubicante y del cristal que tiene en su poder. No os metéis en esto. Rubicante es mío. Acabaré con él con mis propias manos. Te enfrentarás a un archidiablo elemental, Alteza. Ya has sido testigo del poder que tiene, ¿verdad? ¿Eh? No me toméis por un principito cualquiera. La familia real de Blan es la heredera de los secretos de los antiguos ninjas. No necesito la ayuda de inferiores. Pero bueno, no seas necio. No podía soportar ver a morir a alguien más. Primero Tela y Yang, después Cid. Bueno, también están Palom y Porom, ¿sabes? Te olvidas de ella, lo va que como no se has conocido. Yo no, es Rizia. Rubicante es el más poderoso de los cuatro archidiablos elementales. No sé si seremos capaces de derrotarlo, pero no hay elección. Hay que recuperar los cristales que están en su poder. Tío, creo que no tengo elección. No soy capaz de dejar a una chica tan guapa llorando así. Iremos juntos por ahora. Tan débil como cualquier otro, pero 100 veces más arrogante. Es un graciosete. Rosa, ¿podrías curarle un cura más solamente? Gracias, querida. Tú tampoco estás nada mal. Pero qué bueno, ¿eh? Perfecto, para que haya llegado el momento de entrar en la torre ahora que nos hemos hecho amigos. Parece que este se recupera muy rápido. La verdad es que sí. El ninja Edge se ha unido al grupo. Ok. Vamos a ver qué tiene. Vale. Vale, kunai, kunai. El boomerang, como es que no va a hacer una mierda y como ya tiene kunais, pues no sé para qué cojones lo compré. Guante de minitelo, baza de destrucción. Ah, pues se lo voy a poner, la baza de destrucción, venga. Si tiene más fuerza. Ahora, habilidades. A ver qué habilidades posees tú. A ver. Atacar, robar, lanzar, ninjutsu. Fuego, huye del combate, detiene las acciones y evita los ataques físicos. Vale. Lanzar. Vale, bueno, nada. Robar y atacar, vale. Siguiente es el Rubicante, el último archidiablo de Golbez. Vale, quiero hacer una cosa. Quiero salir. Espérate, que no sé ni en qué nivel estamos ahora mismo. Sótano 1. Hostia. Vale, vamos a hacer una cosa. En este sitio había un punto de guardado, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Sí. Pues vamos a guardar aquí, ¿vale? Ahora que están aquí todos juntitos. Y en el próximo capítulo, pues volvemos a la Torre de Babil y ya la hacemos del tirón. Así también yo puedo mirar a ver qué narices le pasa al juego de por qué se queda pillado cada 10 minutos. Así que bueno, casters, con esto me despido y en el próximo capítulo continuamos. Así que casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecería un gran like. Por casual de la vida, si suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Te pincháis o suscribís y ya está, que es fácil y sencillo y para toda la familia. Compartirlo con todos, que es gratis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!